Cuando al historiador le preguntan sobre el futuro y sobre si habrá violencia política en el futuro, si habrá más violencia que hubo en el pasado, yo creo que esta pregunta, hecha a finales del siglo XX, el historiador hubiera contestado con muchísima más tranquilidad que ahora. Y hubiera contestado mirando un poquito al pasado de entonces o presente de entonces de una forma muchísimo más optimista. Yo creo que en los últimos años nos han demostrado varias cosas. Primero, que la historia se acelera. Ya nadie es capaz de predecir lo que va a pasar ni siquiera mañana. Lo hemos comprobado. Hace un año nadie pensaba que nos venía esta pandemia que nos ha cambiado absolutamente la vida y vino y todavía está. La historia se acelera, tiene procesos de aceleración que ocurren de vez en cuando, que hacen más incómoda la existencia y sobre todo la predicción del futuro para las personas que trabajamos entre el pasado, el presente y el futuro.